Bienvenidos al Teatro Felipe Godínez, en nuestro apartado de entrevistas. Hoy vamos a tener la oportunidad de recibir al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, donde vamos a analizar algunas cuestiones importantes de la actualidad de nuestro municipio. Como siempre, darle la bienvenida a Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, que se encuentra hoy en el Teatro Felipe Godínez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas y gracias a ustedes por vuestra agradable invitación. Bueno, durante estos días atrás hemos estado hablando tanto en las redes sociales, en la web del Ayuntamiento de distintas cuestiones. Hoy vamos a analizar cada una de ellas y la primera que queríamos comentar con el alcalde es la de los planes de empleo que llegan a Moguer, como saben, desde la Junta de Andalucía. ¿Cuáles son las cuestiones a destacar de ese plan de empleo que llega a Moguer? Bueno, me gustaría en primer lugar destacar no solamente un solo plan de empleo, sino las políticas de empleo que el Ayuntamiento de Moguer, junto a la propia Junta de Andalucía, ¿no?, ha puesto en marcha, y efectivamente también han existido administraciones externas que han colaborado o han ayudado. Pero lo principal es que una de las líneas fundamentales de este ayuntamiento, además un trabajo muy callado, muy humilde y muy, por supuesto, muy, si se puede decir de alguna forma, con pocas campanas y pocos cohetes, porque son temas especialmente delicados, una de esas líneas de trabajo siempre ha sido el empleo. Y en términos absolutos, hoy podemos decir, exactamente hoy, podemos decir que Moguer es uno de los municipios de toda España, municipios de entre 20.000 y 50.000, que tiene una tasa de desempleo más baja. Es decir, mientras que el resto de nuestro país está entre el 15 y el 20%, Moguer fue hace pocos días publicado el dato, está en torno a un 8 o un 10%. Es decir, que hemos conseguido con una nueva fortaleza en proyección en materia turística, en materia agrícola, pues invertir la curva del desempleo. Pero para conseguirlo era imprescindible, era necesario el trabajo bien casado entre la propia Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento. Y cuando digo bien casado, digo con enlaces importantes, ¿no? Como bien ha dicho, los planes de empleo. Los planes de empleo ha traído para nuestro municipio y están trayendo en estos momentos un total de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros que se va a transformar en 201 puestos de trabajo. No quiere decir que van a ser todos inmediatos, sino que a lo largo de todo el año se están o se han ido generando, ¿no? Hemos tenido la formación profesional para el empleo, donde hemos estado atendiendo cursos de personas dependientes en el domicilio, así como personas dependientes de instituciones y entidades sociales. Tenemos, en estos momentos vamos a poner en marcha con 15 personas el proyecto de atención sociosanitaria, donde se va a hablar en ese taller de empleo de la atención sociosanitaria. También gracias a la Junta de Andalucía y por supuesto está ya en marcha con distintas obras, una en Moguer y otra en Mazagón, el PFEA, ¿no? El PFEA va a contratar, si es verdad que son contratos que en el propio formato son de un mes, algunos contratos, otros son de 3, 4 meses y otros son de 15 días, son contratos que vienen así, establecidos por el propio Ministerio. A nosotros nos gustaría que fueran más amplios, pero vienen tasados en tiempo y la ley, que también va a dar los PFEA un total de 81 puestos de trabajo. Y por último, ya vamos a poner en marcha la iniciativa de cooperación local con la Junta de Andalucía, que son el Plan de Empleo Joven y el Plan de Empleo Más 30, que va a poner también en activo a 75 personas aproximadamente. Si echamos los números y totalizamos la política de empleo del Ayuntamiento, colaborando obviamente en la gestión diaria con la Junta de Andalucía, y poniendo en marcha políticas activas donde vamos a además invertir, como se está viendo en nuestras calles y en nuestras plazas, estamos hablando de un total de 1.200.000 euros que la Junta de Andalucía pone encima de la mesa para el ayuntamiento y con una generación de 201 puestos de trabajo. Eso, añadido a las distintas fortalezas que ha conseguido este equipo de gobierno en nuestro municipio, da un indicador de una tasa de desempleo pues lo bastante, bastante digna, ¿no? Estamos hablando de que estamos entre un 8 y un 10%. ¿Cuál es la mayor satisfacción de un equipo de gobierno y de un alcalde? Pues intentar llegar al 6% de desempleo, que es el pleno empleo.
Pero ahí es donde está trabajando este equipo de gobierno, donde no es fácil, donde la situación que hemos vivido era una situación crítica, pero que se está demostrando en el día a día de nuestro pueblo que Moguer está más vivo que nunca y que, por supuesto, está consiguiendo pues, salir de un bache con cierta solvencia y, lo más importante, está saliendo del bache con una auténtica estructura fija. Es decir, que estamos hablando de que se consolida un modelo de empleo, un modelo de desarrollo y un modelo de estructura municipal que permite que hoy día podamos hablar de una garantía que es la de la estabilidad y la del progreso en nuestro municipio. Pues hablando de planes de empleo, seguramente también los mogreños y mogreñas estarán preguntando, bueno, pues cómo se encuentra en estos momentos la Plaza de la Coronación, las obras de este gran proyecto de esta legislatura que se iniciaba en el mes de junio, alcalde. Pues bien, bien has nombrado que se iniciaba el mes de junio y la Plaza de la Coronación, en primer lugar, ante cualquier duda o cualquier preocupación, la Plaza de la Coronación va a buen ritmo, va al ritmo marcado en el contrato y va en los plazos marcados por el contrato. Son muchas las voces que se empiezan a escuchar, que habla de que no va a haber un parking. Efectivamente, va a haber un parking y va a ser el parking que está programado. Se escuchan voces de que se ha parado la obra. No se ha parado la obra sigue a su ritmo y ahora explicaremos por qué. Y en tercer lugar, sigue con el máximo nivel de seguridad, es decir, que está haciendo la obra exactamente así para siempre mantener la seguridad, para al mismo tiempo el ejercicio que se está llevando a cabo de obra no deje sin suministro luz, agua o teléfono a los vecinos y vecinas y para que la accesibilidad sea obviamente siempre de forma continua, no haya muchos cortes. Y efectivamente genera molestias, pero que no es una obra que, pese al volumen de la obra, está generando grandes molestias. ¿Genera molestias? Sí. Pero grandes molestias de corte constante de agua, corte constante de luz, corte constante de teléfono, no. Y vamos a la obra en sí, ¿no? En principio, la obra está programada para 14 meses. Para 14 meses. Empezó en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, para que la gente no crea que es electoral, mayo, junio y julio. Es decir, que estamos hasta julio con 12 meses, pues todavía tenemos dos meses más. Uh-huh. Es decir, que la obra está programada para que vaya al ritmo que va. ¿Por qué ahora la obra parece que tiene menos actividad? Porque entiende la dirección facultativa que antes de abrir el famoso agujero, el famoso boquete, el famoso, la famosa gran zanja gigante que se va a abrir, primero hay que garantizar el suministro de luz y de agua. Y en este momento está trabajando Telefónica para cambiar todo el cableado completo, redireccionar todo el suministro de telefonía y acto seguido, de forma inmediata, viene una parte también muy delicada que es desmontar el transformador gigante que está justamente al lado del kiosco de Pablo, que es como el barco de Chanquete, de aquí no nos moverán. El kiosco de Pablo está justamente al lado, una plataforma enorme de un transformador de las dimensiones prácticamente de las dos salas de esta emisora municipal y de esta televisión, y que es enorme y que hay que desmontar entero, montar uno provisional y al mismo tiempo empezar a abrir ya toda la gran zanja que tenemos que abrir allí o el agujero que vamos a abrir allí, ¿no? Estamos hablando de que está estimado esta operación de Telefónica Endesa en 2 meses aproximadamente. Eso quiere decir que a partir de enero entendemos que pueden estar ya allí la maquinaria. Por tanto, Plaza de la Coronación va a un ritmo normal. Lo hacemos garantizando los suministros constantemente, la accesibilidad y que en ningún momento haya riesgo para poder poner en peligro cualquier construcción. Por tanto, que no quepa ninguna duda de que se están haciendo las cosas en orden y con una perfección máxima por parte de los servicios facultativos, de los servicios técnicos y, por supuesto, de nuestra concejala de urbanismo, así como con la coordinación de todas las áreas, ¿no? El tráfico, pues está, si vemos que puede generar escollos, no se están generando grandes escollos, exceptuando horas puntuales. En temas de accesibilidad, es verdad que cuesta más trabajo, pero se está intentando mantener siempre
la circulación en el entorno de la plaza, la peatonalizada, y si nos damos cuenta, pues está dentro de los estándares de prudencia y hacer las cosas bien. Así que la preocupación que pueda existir por la Plaza de la Coronación, hasta el momento, no ha de ser preocupación. Y digo siempre hasta el momento, ya lo que suceda, si diluvia durante los próximos 10 meses, es imposible trabajar, pero está todo en orden, está según los plazos establecidos, y no tenemos prisa por hacer las cosas si no están programadas dentro del planning. No vamos a variar absolutamente nada, ni porque vengan las elecciones, ni porque entendamos que pueda costar un poco menos, no, está programado así, está fiscalizado así y está estructurado así. Bueno, hemos hablado de planes de empleo, estamos hablando de esa Plaza de la Coronación, que como dice el alcalde de Moguer, sigue en los ritmos marcados. Durante estos días atrás vienes de un viaje a China como promoción turística y sobre todo para seguir difundiendo la obra y la figura de Juan Ramón Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa visita a China, esta ciudad, donde, bueno, pues querían un poco dar reconocimiento a nuestro Premio Nobel de Literatura, Moguer como un pueblo natal de Juan Ramón, allí como una ciudad donde nació otro gran poeta de allí, valorado como es Li Bai, ¿no? Pues la verdad es que ha sido una experiencia completamente distinta a la que en política he tenido. Me conocéis, he viajado poco, no soy de los políticos que se prodigan en grandes viajes, ¿no? Hemos tenido muchas invitaciones, hemos estado invitados a San Antonio de Texas, fue nuestra compañera, mi compañera Lourdes, que además hizo un trabajo excelente. Hemos estado invitados a Ecuador, hemos estado invitados a Colombia, hemos estado invitados a México, pero sin duda siempre hemos creído que en esos estados donde hemos estado invitados teníamos una fuerte representación, o bien por nuestro Nobel, o bien por la Diputación de Huelva, o bien por la propia Junta de Andalucía, ¿no? O por el Estado, que siempre en los intercambios bilaterales uno de los elementos fundamentales es el descubrimiento de América, y eso hace que nuestro enlace con las tierras americanas sean constantes, ¿no? Claro, llega una oportunidad, y además digo una oportunidad también en términos económicos, porque le ha costado cero, no le ha costado nada, absolutamente nada al ayuntamiento, y una oportunidad de descubrir, redescubrir una cultura, pero siempre a través de lo más importante que hay en este pueblo, que son sus letras, ¿no? y su prosa poética. Y China nos invita. La sorpresa mayor, en primer lugar, es que vamos a promocionar nuestro pueblo, en términos culturales y turísticos, al país de mayor número de habitantes del mundo. Y vamos a promocionarlo a la misma altura de Shakespeare, de Tagore, de Dante o de los mejores, en este caso, poetas de Polonia, Rusia y Estados Unidos. Fijaos bien qué cosa. Entre tanto estaba Moguer. Entre tanto estaba Moguer. La frase la resumió muy bien. Me gustó mucho una definición que dio Lourdes, nuestra concejala y diputada, que dio Lourdes en una conversación con la responsable delegada de cultura en la embajada, ¿no?, española en China. Cuando recibe la llamada, le dice: vamos a ir a un pueblo que es el más pequeño que hay en toda la provincia de Sichuan, que es donde estuvimos, Sichuan. Y ese pueblo es pequeño porque tiene un millón aproximadamente, un millón y medio de habitantes en una provincia que tiene prácticamente 60 o 70 millones de habitantes. Una provincia, ojo, como Huelva, pero con 60 o 70 millones de habitantes. Y Lourdes le fue muy sincera y dice: pues nosotros somos de un pueblo que es de lo más grande que hay de la provincia de Huelva y que tiene 22.000 habitantes. Fijaos bien cómo se resume. El pequeño municipio, pero cálido, el nido cálido y puro, que decía Juan Ramón, en la tierra de la luz, con el tiempo dentro, la blanca maravilla, ha sido capaz de iluminar no solamente una provincia, que es la provincia china de Sichuan, sino todo un país completo. Entonces, ahí se resume realmente una experiencia muy enriquecedora. Hemos estado promocionando Moguer. Hemos promocionado a Moguer y Juan Ramón Jiménez. Lo hemos hecho además cantando su poesía, gracias al grupo Palo Dulce, con Álvaro Mora a la guitarra, que también ha tocado su poesía. Y por supuesto, hemos bailado, hemos danzado su poesía con María Canea. Moguer ha sido el protagonista junto
al resto de municipios que han estado, ¿no? Ha estado Holanda, ha estado Italia, ha estado Polonia, ha estado Rusia, ha estado también ha estado la India, es decir, y España a través de Mover. La grata sorpresa ha sido que su invitación está y va más allá, no solo de una simple visita, sino que quieren hermanar el pueblo del poeta, y ahora sí termino con ello, Libay, con el poeta andaluz, ¿no? Libay es un poeta del año 700 después de Cristo, que es el poeta más influyente de la cultura asiática y, por tanto, de uno de los países o del país más grande del mundo. Y que hayan descubierto en paralelo que el poeta más influyente del mundo occidental sea nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez, empieza a dibujar paralelismo entre la figura de Libay y la figura de Juan Ramón Jiménez, el creador de la poesía asiática, china en este caso, con el innovador y creador del nuevo estilo contemporáneo de la poesía de habla hispana. Ese enlace, esa unión, es la que ha explosionado allí. Es decir, que los catedráticos de lengua y literatura china, que los catedráticos y doctores de la lengua y del país de origen de Tagore, o del mismo Shakespeare, o del mismo Dante, hayan hablado constantemente de Juan Ramón Jiménez, era el reto de nuestra expedición, ¿no? Pues termino diciendo que no solamente quieren eso, sino que quieren hermanarse, quieren que haya un protocolo de acción y de actuación permanente entre la ciudad de Libay y la ciudad de Juan Ramón Jiménez. Y ahí tienen un intercambio constante, un flujo constante de turismo, un flujo constante de comercio, un flujo constante de inversión. Muy, muy alegre, muy contento, pero prudente. Prudente porque son términos que escapan al propio concepto municipalista, sino que lleva consigo una estructura muy amplia que empezaremos a trabajar en breve, pero que no tampoco, en principio, hay una gran prisa. Hay que poco a poco programar, y ahora, se lo dije allí al homólogo chino, ahora nos vamos a dejar querer, vamos a ver qué propuestas hacen, porque en primer lugar, estamos hablando de un municipio con un patrimonio en capital enorme frente a un pueblo, como es Mover, con una estructura económica más débil. Entonces, no queremos que haya un desequilibrio, claro, sino que habrá que analizar cómo vamos proyectando poco a poco esta imagen. Sí es cierto, y termino con ello, que hemos sido uno de los municipios más vistos a nivel mundial, porque si China es el país con más habitantes del mundo, Mover ha sido retransmitido, en parte, en la televisión que más gente ve en el mundo, que es China. Y hemos sido el protagonista durante este evento junto a poetas como Dante, como el mismo Shakespeare, o como he dicho antes, ¿no?, el mismo Tagore, que enlazaba perfectamente. Estuvieron presentes también. Con Juan Ramón. Bueno, pues alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hablándonos de asuntos importantes para los ciudadanos y también de este avance importante en la cultura, en la difusión de la obra y la figura de Juan Ramón Jiménez. La semana que viene, además, entrega ese perejil de plata, así que también invitaremos a todos nuestros telespectadores y oyentes a que acudan a este acto tan importante para seguir difundiendo la obra de Juan Ramón Jiménez. Gracias. Gracias a ustedes.